Mira qué cañón hay aquí. ¿Cómo funcionaría esto, tío? Aquí la gente lo pinta de encima, tío, y luego no funciona ninguna palanca. Mira, ahí lo tienes, ni se mueve. ¿Se sentaría aquí la peña? ¿Esto para qué sería, tío? Aquí me he sentado. Mira qué escudo más guapo. A saber de qué es. Mira, esta funciona, tío. Esta también. Para aquí meterías la bala y a tope, tío. Mira, todavía funciona eso. ¿Y esto qué haría? Y ahí metías la bala, tío. ¿Me mira? ¡Mata liebre! ¡Mira! En espiral. Esto lo inventó Cole, ¿no? ¿Dónde fue? Aquí, me, que iban aquí sentados, ¿o qué? Aquí me subo yo. Aquí estoy sentado en un cañón de no sé cuándo. Pero tú no has visto aquí que hay asientos. Pero ¿y ahí qué haces tú, Y yo qué sé qué hago aquí. Hay uno aquí para ti. Este lleva tu nombre. Tengo que documentarlo. ¿Eh? Siéntate para acá conmigo. Tú que se puede tocar y se ve el cañón en forma de hélice. Lo inventó Cole, el cañón en forma de hélice, creo. ¿Inventó? Cole, ¿sí? de los revólveres. Ahora buscamos en Wikipedia. ¿Qué? Aquí estamos sentados en un cañón de la guerra. No sabemos qué guerra, solo sabemos que es de guerra. ¿Para qué va a haber un cañón si no es para matar gente? ¿Verdad? ¿O qué? ¿Qué? ¿Esto no para qué? Sé, igual. ¿Aquí qué harás, tío? ¿Para qué? Aquí hay unas manivelas, mira. Aquí abajo hay una, pero yo le doy, pero no. Esto no mueve para ningún lado. Está ya tan viejito que no hace nada. No hace nada, tío, pero mira, mira. Lo mejor es esto. Se ponían, A ver si lo veo desde aquí. Mira. Aquí está el cañón en forma de hélice, tío. No sé si lo puedes ver. Ahí se ve, chaval. Mira, mira, mira. Espiral se inventó en el siglo XV en Habsburgo. ¿Quién lo inventó? Un tío, dice la Wikipedia. Vamos, alemán, lo evitaría. Pero que no data hasta el siglo XVI, que se mejoró, ya hasta el XIX, que ya supuestamente se hizo más famoso. Míralo, aquí está, tío. Me cerraste ese agujero y ya no veo nada. A vérmela ahí. Ahí está, el agujero abierto. Qué bonito. Mira, mira, ahí se ve la foto reventando. ¡Pah! Defendió el tiro. Este búnker fue original de 1915, entre la guerra de Austria e Italia. Lo sabemos porque lo ponen. Si no, ¿qué vamos a saber nosotros de bueno fue esto? ¡Altituto! ¡Qué cañón hay aquí, tío! ¿Tú, pero has visto esta espiga? Vaya bayoneta tienen ahí, ¿eh? Si es que es casi como mi brazo. Qué largos son, ¿eh? ¿Cuál te gusta, me? ¿Cuál nos quedaba? A mí me gusta la de arriba, la redonda, ¿no? 28. Sí. Mira, la 337, que es también grandecita. Vivo con un camello y necesito. Ya de sí. Las cajitas. Pero, ¿qué es eso, por Dios? Y encima. Llevaban esto y la bayoneta esa gigante, tú. Es que son los más chulos llevaban, ¿eh? El Bigfoot, tú. Para que no le vean en la nieve, chaval. Increíble, chaval. Como iban cargados hasta arriba, las pieles, los botas, los trineos, ¿qué? Llevaban eso para un fumar. Tubo, como ahora los deportistas que llevan una botellita con una manguerita de agua, para fumar, tú, mira ahí. Se echaba ahí su tabaco. Y para arriba. Ahí, para ahí sí quedó el negro entero, mírale. Mira cómo estaban ahí.
Para reventar a todos, ¿eh? Te pones detrás de esto, yo disparé como un cosaco. Iba a refrigerar por agua y todo, de la velocidad que pillaba. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Es esa manguera? Ahí va al agua. La refrigeraba para que no se fundiera, porque pegaba tantos tiros por minuto. Pues igual si es metralla de esa, ¿eh? Claro, y dentro llevará algún combustible. Algún mira el cañón que utilizaban. Ya se acababas luego, tío. Aquí vemos ya montada. Y aquí te recrean cómo reventaría toda la metralla por reventa. Mil sitios. Hace así, pum, pum, pum. Y aquí está el diseño, tío. Mira, 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 mira. Flipalo. Mira. Lo del disrespect que tenían estos antipastis, que cuando un hermano soldado caía en batalla y moría, acribillado, recuperaban su casco para colar los pancarrones, tío. Mira, 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 esto es una falta de respeto. Algo tenía que comer. Digo yo, mira que pillaratas hay aquí de atún. Tenías aquí las balas, las cargabas, cargabas esto, no sé para qué valen estas cosas, tío, pero mejor dejarlas ahí. Te sentabas en esta hamaca de jardín y hacías... ¿Cómo hacías? Oye, ¿qué estamos? ¿Qué día son? No sé, tío. Buena pregunta, ¿eh? Vamos a ver. 10. Del 9 del 19. ¿Cómo se dice molto bello, tío? Voy a ponerlo como se dice. Molto bello. Amazing. ¿Este libro qué es? Para dejar firmas, ¿no? Pues yo dejo la firma y una pegatina aquí. Aquí estamos en los Dolomitas. Ya estamos de regreso al viaje. Es la anterior cosa de la última que tenemos que ver. Sí, casi la anteúltima, ¿no? Sí, porque tenemos que ver luego los lagos, del Mayor y el Como y otro el Digarda. Y luego bajamos ya. No sé si nos da tiempo a ver ahí un monasterio budista en los Pirineos. Y ahora estamos en unos picos de los Dolomitas. Luego tenemos que ir al central, que es la Marmolada. Está para otro lado. Es que aquí parece que llega al valle, el valle es en forma de U, debe ser por la cantidad de glaciares que había anteriormente, y de repente salen los picos así, ¡fum! Y súper escarpados. Sí, sí, ya se ve que no tienen casi vegetación en muchos de ellos. No sé qué altura estará eso. Vamos a bajar de un puerto que estaba a 2100. Pero es que te pones en 2000 y algo. Como si nada, aceleras un poco y ya estás, a 2000 y algo metros. No, pero esta parte de carretera rápida, no sí. Es que hayas hecho muchas vidas. Nada. De repente, un puerto. Como en Austria, ibas en Austria que parecías que iba por la autopista todo el rato. Y todo el mundo a tope, a 90, a 100. Pues, todo el rato ahí, como una autopista, una carretera, pero sí, sin línea del medio, ni los laterales, ni nada. Tú tira por ahí a todo lo que des. Otra cosa curiosa es que las zonas de pasos infantiles están a 70 km por hora. Te pone ojo niños y a 70 km por hora. Los pueblos también. Van a tope aquí. Tell me about that little boy.
Aquí hemos comprado estas salchichas cuadradas. A ver qué tal están. Hemos comprado queso. El queso lo soluciona todo. Si no te gusta, compra queso. Lo juntas así y buenísimo. Aquí estamos en la Marmolada. Esto antes de la Primera Guerra Mundial era un frente de guerra que separaba el Imperio Italiano del Austrohúngaro. Se dice que todavía cuando los glaciares están en retroceso se cuentan pertenencias de ambos ejércitos ahí congeladas. La pila de agujeros que habrá por ahí cada vez, ¿eh? Eso sí, es bien bonita, ¿eh? ¿Qué te pasa? A ver. Que no encuentro las cosas, macho. Tengo aquí un follón de ropa. Mírale, mírale. Mira lo que he encontrado aquí. Ismael Desorden Avin, le llamamos. Una lata de pasta. Es que entre las sillas. Cinta americana. Mira, 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 mira. Te voy a sorprender, ¿eh? Mira lo que tengo aquí. Esto lo pego aquí. No, ahí no puedo porque no pega, tío. Total. Le doy aquí y mira. Mira. ¿Qué es eso? ¿Qué? A ver, si le das aquí tiene hasta ruido, ¿no? Que no, que la broma. Mira, que no lo encuentro. Tío. Don't feed the animal, please. Thank you. Mírale, ahí está, tumbado, no sé si se le ve bien. Yo diría que... sí, sí, sí se le ve. Y ahí hay una cornamenta enorme. O sea... me pido de ellos. Voy a sacar una foto para Tormento. Que este le ves bien, ¿eh? Qué bien vive aquí. Están marcados como las vacas allí. ¿Qué crees que harán con ellos luego? ¿Te los comerán? ¿Estos son como los corzos de allí o como los venados de allí, supongo, no? Sí. A ver, primero, ¿para qué les van a tener aquí, verdad? Ya que vaya, tienen más largo. ¿Dos metros? Sí. Dos metros y algo, ¿no? Sí, igual. ¿Cuánto saltará un bicho? ¡Mira! ¡Te hace compañía el pájaro! Ya le va a desparasitar, eso lo he visto en los documentales de África. El tigre va a ser un elefante y va el pájaro hoy a picarle los palitos que tiene. Los hipopótamos también. Mira cómo hace parkour ahí. Mira, mira, mira. Qué bien se llevan, ¿eh? Pero estás flipando, ¿verdad? ¿Qué te quedas, con el pájaro o con el ciervo? Ciervo, tío. Sin invade. Y un ciervo maestoso e dovete fermarsi. Mírale. ¿Qué cornamenta tiene el ciervo este, eh? ¿Cuántas astas tienen, no? ¿Te podrás subir aquí?